Vamos a la editorial con Héctor Hugo Jiménez. El adelanto de las elecciones en Tamaulipas de noviembre del próximo año a julio de 2010 viene a acelerar la carrera por la gubernatura y otras posiciones que se disputarán en los próximos comicios en Tamaulipas. Es indudable que hay un grupo, hay algunos, tres, cuatro de los más fuertes precandidatos a ser elegido por el PRI como su abanderado para buscar retener el gobierno, el Estado, en este proceso electoral. Uno de ellos, nadie le quita ninguna fuerza, ningún mérito, y creo que está en primera posición, es el alcalde de Reynosa, Óscar Luber Gutiérrez. Óscar Luber Gutiérrez vino a recuperar la alcaldía en las elecciones de 2007, cuando Reynosa era una posición y una trinchera bien posicionada del PAN. Después, este año, en las diputaciones federales, Reynosa se pintó de azul, Óscar Luber Gutiérrez como coordinador de la campaña de los dos candidatos a diputados federales, Everardo Villarreal y Edgar Mellen, distritos que tienen que ver con Reynosa, que corresponden a Reynosa, cabeceras o no, también Luber Gutiérrez tuvo que ver mucho en esta recuperación de las dos diputaciones federales. No se descarte que el senador, dos veces alcalde, diputado federal, dirigente estatal del PRI, esté en el ánimo del gobernador Eugenio Hernández Flores. Sin embargo, muchos muy cercanos al Ejecutivo Estatal saben que quien está no solamente en el ánimo, sino en los aprecios mismos de la familia de Eugenio Hernández Flores es el exsecretario de Salud y actual diputado federal Rodolfo Torre Cantú. En la recta final, cuando lleguen los momentos, los tiempos para decidir quién será el candidato a gobernador, seguramente habrá solamente dos en la recta y en la meta: Óscar Luber Gutiérrez y Rodolfo Torre Cantú. Los demás tendrán que conformarse con posiciones de alcaldes o diputados locales igual de importantes, pero la búsqueda por la silla más grande creo que se definirá entre dos jugadores.